Hola a todos y bienvenidos al séptimo episodio del programa Aprendamos de Ópera. Este programa pertenece al canal Hispanic Canadian Arts. Les recuerdo, mi nombre es Adriana Orozco. En el próximo episodio hablaremos sobre las voces operáticas, la clasificación tanto general como específica. En episodios anteriores hablamos sobre la clasificación de las voces o tipo de voces, pero en una forma general. En las voces femeninas está la voz más grave, la contralto, la voz intermedia entre la más aguda y la más grave, la mezzo soprano, y la voz más aguda, la soprano. En las voces masculinas, la más aguda, el contratenor, el tenor también es voz aguda, pero es menos aguda que el contratenor, el barítono y el bajo. Sin embargo, en la ópera, las voces operísticas tienen una clasificación mucho más minuciosa de acuerdo a cualidades propias de la voz, como el timbre, si es brillante o si es opaco, el color, si es claro o si es oscuro, el volumen, si tiene mayor o menor potencia, y la agilidad, por ejemplo, si es ágil para hacer notas rápidas en algún pasaje musical. A lo largo de la historia, esta clasificación se vuelve más clara respondiendo a las exigencias musicales del momento y basada en la diversidad de la voz y el desarrollo histórico, como escuelas, las particularidades del compositor, técnicas, estilos, entre otros. Voy a enumerar unos aspectos generales que nos harán entender mucho más fácil ¿cómo es que se realiza la clasificación? La primera es la fisiología. Como vimos anteriormente, en la laringe se encuentran las cuerdas vocales y la laringe tiene un tamaño. En las mujeres, la laringe es mucho menor con respecto a en tamaño con respecto a la del hombre. Por eso, la voz y las cuerdas vocales obviamente van a ser mucho menor su extensión, entonces la voz es mucho más aguda que la de los hombres. En los hombres, por el contrario, la laringe es de mayor tamaño y por lo tanto la voz es más grave. Y en los niños, la laringe es más corta que tanto como la de los hombres como la de las mujeres y la voz es mucho más aguda. Quiero contarles un hecho histórico. En el siglo XVI, las mujeres no eran admitidas en la iglesia como cantantes, ni siquiera en la ópera. Por esta razón, fueron reemplazadas por los niños castrados o los castrati, el término en italiano. ¿Pero por qué lo hacían? Resulta que al castrar los niños, evitaban el cambio de la voz. Entonces, se mantenía, digamos, el registro agudo, porque la voz de los niños es muy aguda y sin vibrato. Más adelante, en 1770, se prohíbe esta práctica de la castración y el Papa Clemente XIV permite que las mujeres vuelvan a la iglesia como cantantes. Esto no quiere decir, a pesar de la prohibición, que se haya terminado la castración. Muchos niños eran castrados porque era la única forma o, digamos, el medio para salir de la dura situación económica. Lo que hacían era sustentarlo, que se hacía por razones médicas, pero esto no era controlado y no se podía saber si era verídico. Sin embargo, se hacía, pero ya en el siglo XX es cuando desaparecen totalmente. Uno de los grandes castrati y de los más reconocidos es el castrati Farinelli. Él fue llamado el cantante de los reyes. Vamos a escuchar un fragmento del aria La Scia Pianga de la ópera Rinaldo de George Friedrich Händel, donde Farinelli es quien canta esta aria. Siguiendo con los aspectos generales, seguimos con unos términos que son claves en la clasificación de la voz.
La extensión vocal, la extensión de la voz, se refiere al conjunto de notas que una persona puede producir con mayor facilidad y comodidad. Es decir, es el intervalo entre la nota más grave y la nota más aguda que una persona puede producir. La tesitura se refiere al conjunto de sonidos que mejor se adapta a una voz y que el cantante puede producir fácilmente. La extensión vocal de un adulto puede ser de 2 octavas y de un niño de 1 octava. En la tesitura es mucho más difícil de establecer porque puede variar de acuerdo a cualidades naturales de la voz o a la preparación o educación de la voz, entre otros. Este es un diagrama o una gráfica en donde podemos ver la extensión vocal, digamos, de manera general, tanto en las voces masculinas como femeninas. Aquí no encontramos la extensión vocal del contratenor, pero digamos que está en este rango entre el tenor y la contralto. Podemos ver, aquí está plasmado con la clave de fa y las voces femeninas con la clave de sol. Esta es la extensión, como les dije, general para cada tipo de voz. Pero ya veremos que de acuerdo a otras cualidades existen muchas más notas que tanto la soprano como la mezzo pueden hacer. Ahora hablaremos de las cualidades de la voz. La primera es el timbre. El timbre en la voz humana depende de la constitución de las cuerdas vocales y su manera de vibrar, así como también de la forma de la cavidad de resonancia y de cómo se utiliza. Otras de las cualidades son el color, ya dije, si son claras o si son oscuras, del volumen, si tienen mayor o menor potencia, de la intensidad o el espesor de la voz y del brillo, si es opaca o si es muy brillante. De acuerdo a todos los aspectos que mencionamos antes y a los conceptos, vamos a ver la clasificación de las voces de una forma más específica. Primero vamos a hablar de la voz aguda de la mujer, la soprano. La soprano coloratura. Este es un tipo de voz con una capacidad vocal rápida y brillante en los agudos. Es una voz de gran virtuosismo. A veces puede parecer como si fuera un canto mecánico por su habilidad para hacer notas rápidas, para hacer adornos y para hacer trinos. De este tipo de soprano vamos a escuchar el aria de las campanas de la ópera Lachmann de Delibes. Otro ejemplo de soprano coloratura es el aria de la Reina de la Noche, que lo hemos visto en episodios anteriores, para que lo vayamos identificando. Otra de las clasificaciones es la soprano lírica. Esta es una voz mucho más expresiva y potente. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Madame Butterfly del aria Un bel di vedremo del compositor Giacomo Puccini. Dentro de las clasificaciones pueden haber una serie de combinación. Como vimos, esto depende de la diversidad de la voz y de las cualidades propias de la voz. Entonces, seguimos con la soprano lírica ligera. Vamos a escuchar un fragmento del aria Delorina de la ópera Don Pasquale de Gaetano Donizetti, donde veremos o identificaremos la voz de una soprano lírica ligera. Son più la verte magica d'un guardo tempo e l'ama, son più che avessi bruciano il cuore e la mente. La soprano soubrette es una voz ligera, ágil y con un timbre muy dulce. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Così fan tutte, el aria de Despina, de Wolfgang Amadeus Mozart.
La voz de la soprano dramática tiene un mayor volumen, una mayor amplitud, tiene un timbre generoso y es intensa en los papeles dramáticos. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Tristán e Isolda del compositor Wagner. Vamos a escuchar el aria de Isolda. Seguimos con la mezzosoprano. Esta voz está entre la voz de soprano y la voz de contralto, es una voz intermedia, pero a la vez puede ser ligera y con gran capacidad de expresión. Existe una mezzosoprano dramática, ligera y lírica. Las cualidades de cada voz son similares a las de la soprano, pero en el rango de la mezzosoprano. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Don Carlo, el aria de Eboli, del compositor Giuseppe Verdi. Me olvidaba decirles que este es un ejemplo de mezzosoprano dramática. Ejemplo de la mezzosoprano ligera, vamos a escuchar un fragmento de del aria Una voce poco fa del compositor Rossini, del personaje Rosina. Por último, de las voces femeninas, la voz contralto. Esta voz tiene un timbre generoso y noble. Extiende su registro medio hacia el grave de la mezzosoprano. Ellas son muy escasas, por lo que muchas veces son reemplazadas por las mezzosopranos. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Sigfrido del compositor Wagner, el personaje o el aria del personaje Erda. Seguimos con las voces masculinas. La primera es el contratenor, la voz más aguda del hombre. Pero esta voz no la debemos confundir con la de los castrati. Esta voz es ágil y se caracteriza por utilizar el registro de la voz de cabeza. Es muy popular tanto en el barroco como en el renacimiento. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Rinaldo, el aria Lascia che pianga, pero cantada en esta ocasión por un contratenor. Seguimos con el tenor ligero. El tenor ligero es una voz con una gran capacidad para hacer agudos, con unos graves suficientes, pero sobre todo con una habilidad para hacer notas rápidas o adornos. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera El Barbero de Sevilla. Esta aria se llama Se il mio nome saper. El tenor lírico es una voz con mayor potencia y firmeza en la proyección. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera El Elixir de Amor de Gaetano Donizetti, el aria Una furtiva lágrima. El tenor dramático es típico o es protagonista de los dramas wagnerianos. Su voz se va más hacia la octava central y hacia los graves. Vamos a escuchar
un fragmento de un tenor dramático, Mario del Mónaco. El barítono es una voz intermedia entre el tenor y el bajo. Es equivalente a la mezzosoprano en la voz de las mujeres. Existen varios tipos de barítonos. Está el de carácter, el dramático y el bajo. Vamos a escuchar de cada uno un fragmento como un ejemplo para entender esta clasificación. Vamos a escuchar de la ópera Fidelio de Beethoven un fragmento del personaje Pizarro, que es un barítono de carácter. Como ejemplo del barítono dramático obertiniano, vamos a escuchar un fragmento del personaje Rigoletto en la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Por último, vamos a escuchar un fragmento del aria Il Madamina, il catálogo ecuesto de la ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por el barítono bajo Günther. Un catálogo que he hecho, observate, leggete con me, observate. La voz del barítono bajo es enorme y muy rica, por eso a veces interpreta los roles del bajo. Seguimos con el bajo, que es la voz más grave del hombre, con un timbre muy, muy generoso. Existen varios tipos de bajo, el bufo, el cantante y el profundo. Vamos a ver un fragmento como ejemplo de cada una de estas clasificaciones. Vamos a escuchar como ejemplo del bajo bufo de la ópera El Barbero de Sevilla, el aria de Bartok. Como ejemplo de bajo cantante, vamos a ver un fragmento de el personaje de un Alfonso de la ópera Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart. Por último, como ejemplo de un bajo profundo, vamos a escuchar el personaje Sarastro de la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Esto, hemos llegado a nuestro séptimo episodio del programa Aprendamos de Ópera. Espero lo hayan disfrutado. Adiós.